Se va a decir María de Carchipulla. María de Carchipulla. Ahí sí me estoy. Sí. Pum, pum, pum. A ver. A ver. A dónde, aquí es para cerrar todo, ¿cierto? Ya. A ver. Buenos días, compañeros. Mami. Mami, ¿cómo apago la pantilla? ¿De la casa de la qué? ¿De qué? ¡No, no, no, mi compañero! ¿Estás hablando de Dios? ¿Qué hablas? ¡No, no, no, el compañero! ¡Ay, no, mi madre! ¡Oh, no, no, no! ¿Qué? Mi papi tiene relación. Papi, cerraste la puerta. ¿Qué dijiste? Ya mismo entra el profesor, haciendo entrar a los demás niños. Paseo. Es
Hello, teacher. Hello, teacher. Good afternoon, teacher Francisco. Good morning, teacher. Good afternoon, teacher. Ese profesor. Iniciamos en 5 minutos. Hello, students. Good morning, teacher. Good morning, teacher. Good afternoon, teacher. Good afternoon. Good afternoon, students. Hello. How are you today? Hello. Good afternoon, teacher. Hello, Santiago. Hello, Iker, Andrés, Kaylor, Thiago, Christian. Hello, Dylan, Leandro, Michael, hello. Becerra, Murillo. Hello, Matthew Toro. Hello, teacher.
Hello, good afternoon. Good afternoon, teacher. Good afternoon. Good afternoon, teacher. Hello. Good morning, teacher. Hello, teacher. How are you? Okay. Hello. José, ok, bien, vamos a empezar. Creo que ya estamos todos, 14 estudiantes. Veamos cuántos minutos nos faltan. Ahí ya estamos, no, estamos pasados de la hora. Ok, bienvenidos a todos. Gracias por esperar, gracias por su paciencia, chicos. Bueno, este es el primer día de clase de este año 2021. Y bueno, ya les había deseado un feliz año en las últimas clases, pero creo que no tuvimos las últimas semanas. No pudimos realmente y practicar canciones de Navidad, pero bueno, será para una próxima ocasión. Y de antemano les deseo un feliz año a todos, y los padres de familia, y los niños que me están viendo. Sí, espero que sigan con ese ánimo este nuevo año, que nos falta muy poco para terminar, ya casi 2 meses, y ya terminamos el año lectivo estudiando de esta manera virtual, ¿no? Y qué bueno que todavía se hayan mantenido conectados. Y gracias a los padres de familia y a los niños también deben agradecer a sus papitos que hacen su esfuerzo para que ustedes puedan recibir la clase. Mil disculpas que estoy un poquito mal de salud, he estado en estos días, pero bueno, no me ha impedido dar las clases. Y bueno, vamos a iniciar. El día de hoy les voy a compartir la información de la ficha que tenemos que trabajar. Sí, es muy corta y muy sencilla, creo que se nos va a hacer el día de hoy. ¿Por qué? Porque es una actividad que ya la hemos visto anteriormente, ¿sí? Pero le vamos a añadir unas pequeñas cosas para que usted lo pueda. Déjeme compartirle en este momento, la tenía por aquí, aquí está. Recursos, aquí está. Ya, perfecto. La ficha de hoy la vamos a llamar Proyecto 6, Semana 1. En este año lectivo la vamos a trabajar así. Ya vamos a dejar al último las otras semanas, que hemos avanzado creo que hasta la semana 28. Pero vamos a iniciar en este año, sí, en el poco tiempo vamos a llamarle Project 6, Week 1, Semana 1, ¿no? Y les voy a proyectar qué es el tema que vamos a ver. Miren, en la ficha que nosotros nos han dado para poder trabajar con ustedes, habla sobre un poquito lo que es los numbers in English, ¿no? Es un temita que ustedes ya conocían. Yo les decía que ustedes ya conocían este temita, como podemos aquí. Pero, mire, aquí les estoy marcando. Sí, aquí están los números. Pero es un subtraction. Es una suma, ¿sí? Una suma en inglés que la vamos a aprender el día de hoy. Sí, pero para eso vamos a recordar un poquito los numbers in English. ¿Ok? Vamos a ver quién puede recordar los numbers. ¿Ok? Veamos. Vamos a ver. Permítame así. Le voy a compartir luego. Voy a ponerme aquí. Ya. Ok. Vamos a ver. Tenemos los numbers in English. Recordemos que empezamos con el 1, 2, 3, 4, 5. Después, ¿cuál seguía? 7, 8, 9, 10. Very good the numbers. Vamos a ver si se acuerdan todos. A ver, voy a elegir un estudiante. Sí, vamos a ver. Vamos a trabajar con un voluntario. A ver, ¿quién quiere trabajar conmigo? A ver, en esta pequeña actividad de recorderis. Vamos a hacer un recorderis, ¿ok? Vamos a trabajar. A ver, alguien que levante la manito. ¿Quién quiere? A ver, Tiago. Vamos a activar el micrófono, Tiago. El resto en silencio. Solo Tiago, ¿ok? Mira, Tiago, yo voy a contar unos números y cuando yo me detenga, ¿sí? Tú continúas para ver hasta dónde puedes avanzar, ¿ok? Veamos, ¿ok? Yo me detengo y tú continúas, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5.
six, seven, eight, nine, ten. Ok, very good. Very good. Tengo Tiago. Mira que Tiago avanzó al 10. Vamos a ver quién me avanza un poquito más. Acuérdense que hemos visto solo hasta el 20, ¿no? A ver, vamos a ver otro voluntario. Tenemos aquí a Santiago Castillo. Santiago Castillo, activate the microphone. Santiago, activa el micrófono. Ya, perfecto. Así mismo, Santiago. Yo voy a contar y cuando yo me detenga, tú continúas hasta donde te acuerdas, ¿ok? A ver. 1, 2, 3, 4. Santiago. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, muy bien. Thank you, Santiago. Ok, ha llegado hasta el 10. Recuerden, vamos a intentar a ver quién le gana a sus compañeritos, avanzar un poquito más allá del 10, porque acuérdense que ya más allá del 10, ¿ok? Vamos a ver. Baja la mano, Santiago. Vamos a trabajar con Nick Matthew. A ver, Nick Matthew. Cierra el micrófono, Santiago, ¿ya? Te voy a cerrar el micrófono ahí. Ya, vamos a trabajar con Nick Matthew. Activate the microphone, Nick. Ok, así mismo, Nick. Te voy a contar y cuando yo me detenga, continúas hasta donde te acuerdes, ¿ok? Recuerda que puedes llegar hasta el 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. No, ya me acordaba. Ok, muy bien. Vamos a ver, Nick, muy bien. Hasta el 10, ¿ok? Estoy esperando a alguien que me avance un poquito más del 10. A ver, vamos a ver si se acuerdan. A ver, ¿quién quiere participar? Baja la mano, Nick. ¿Quién más? Tenemos a... Tiago ya participó, pero creo que ya habían dos Tiagos por aquí. No, oye, déjame participar con otros, Tiago. Luego te doy el paso a ti nuevamente, ¿ya? A ver, vamos a ver quién más. Alguien más que me ayude, pero que me trate de llegar hasta el 20. A ver, Cristian. Ahí lo veo alzando la mano, Cristian. A ver, Cristian. Cristian Cueva. Ah, activate the microphone. Vamos a activar el micrófono. Activate the microphone. ¿Ok? Me vas a escuchar y luego continúa hasta donde yo me quede. ¿Ok? 1, 2, 3. 4, 5, 7, 6, 7, 8, 9, 10. Te equivocaste en 8 y 9. Ok, ya, muy bien, Cristian. Por ahí vi una combinación de números, pero bueno. El intento estuvo muy bien, ¿ok? Qué bueno, te felicito mucho. Vamos a ver, ¿alguien más? No me pasa nadie después del 10. Vamos a ver si se acuerda, ¿no? A ver, veamos. Puede ser que alguien sí se acuerde todavía después del 10. A ver, ¿quién más quiere participar? A ver, Matías Gómez. A ver, activa el micrófono. Hello, a ver, vamos con Matías. Activate the microphone, Matías. Ok. Hello, teacher. Hello, Yari. Vamos a escuchar solo a Matías, ¿ok? A ver, Matías. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muy bien, bueno, por lo menos me llegó hasta el 12. Muy bien, Matías, buen esfuerzo, qué lindo. Vamos a ver quién me sube más que Matías. A ver, Tiago quiere participar otra vez. A ver, Tiago, vamos a ver. Tiago, activate the microphone. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8, 9, 10, 11, 20, 30, 40, 50, 60. Ok, muy bien, Tiago, muy bien. Llegaste hasta el 60. Pero mira que ahí me confundiste el 12 con el 20. ¿Sí? Suenan parecidos. Porque algo empieza con 12 con 20, ¿no? 12 es 12, ¿ok? Muy bien, buen intento, excelente, ¿ok? Bueno, el día de hoy la clase trata de... Vamos a aprender un poquito de suma en inglés. ¿Sí? Entonces se los voy a compartir
cómo ustedes en casa van a practicar la suma, ¿ok? Les voy a compartir en este momento el pizarrón, perdón, la ficha, para que ustedes se den cuenta, que es la que le proyecté hace un ratito, que estamos en una suma, vamos a aprender a sumar en inglés, mire, aquí tenemos un grupo de sumas, pero están los números escritos. Yo se los voy a poner de otra manera para que usted lo pueda digerir mucho mejor, ¿ok? Mire, aquí tenemos 6 plus, este signo de más en inglés decimos plus, ¿sí? Y este decimos equal, pero también decimos is, ¿sí? Entonces, esta lectura en sí, lo que es 6 plus 3 is, y aquí ponemos lo 8, ¿no? Entonces, aquí era 6 plus 3 is 9. Así decimos en inglés, miren. 6 plus 3 is 9. ¿Ok? Ahora vamos con el siguiente, miren. 2. 2 plus 5 is... ¿Cuánto es? A ver, 2 plus 5. 7. 7. Very good, very good. Vamos a ver otra. 3 plus 11. How much? 3 plus 11, a ver. 14. 14, very good. Muy bien, se han sabido matemáticas, ¿no? A ver, vamos con el siguiente. 9. Uy, ese 9 me salió medio chueco, pero bueno. 9 plus 1 is... 10. 10. Very good. Very good. Muy buenas matemáticas. Vamos a ver el de acá. 1 plus 8. 1 plus 8 is... 9. Nice, very good, very good. Sí sabemos sumar, ¿ok? Ahora, ¿qué ejercicio vamos a hacer? Este ejercicio es para el de lectura, ¿no? Y hemos hecho un poquito de lectura de matemáticas, ¿no? Miren que cómo se mezclan las materias aquí, ¿no es cierto? Ahora yo les voy a compartir en el pizarrón, ¿sí? En el pizarrón les voy a compartir cómo vamos a hacer en el cuaderno la actividad, miren. Permítanme ahorita el lugar. Si mal no recuerdo, el primer ejercicio me decía 6 plus 3. Entonces, en el cuadernito, nosotros vamos a sacar en este momento el cuadernito. Vamos a sacar un cuadernito de borrador o una hojita. ¿Sí? Porque vamos a hacer lo siguiente. Saque un cuadernito, un borrador en este momento y un lápiz. ¿Sí? Y vamos a hacer lo siguiente. ¿Ok? Póngale como título ahí en el cuadernito. Póngale... Numbers, porque es una numbers, ¿sí? Y entre paréntesis le vamos a poner math, para saber que es matemáticas lo que estamos haciendo en inglés, ¿no? Math, ¿sí? ¿Ok? ¿Y qué vamos a hacer? Observe, ¿cómo vamos a nosotros practicar los números? En este momento yo ya le estoy compartiendo, ¿sí? Usted ya debe estar viendo mi pizarrón electrónico. 6 plus 3. Entonces, en este momento, en la hojita que usted sacó, va a ser lo siguiente. Va a poner así. 6 plus 3 is... ¿Ok? Escriba el número. ¿Ok? A ver. 6 plus 3, así como lo ve. Escríbale, le doy un minuto, a ver. Escríbale el 6 plus 3 is, mientras usted escribe, mientras el niño escribe, hágale que vaya diciendo 6 plus 3 is, ¿ok? De esa manera lo involucra en el idioma, ¿sí? 6 plus 3, ¿sí? Mientras va escribiendo, vaya leyendo, ¿sí? 6 plus 3 is. ¿Ok? Hasta ahí nomás, no se me adelante, ¿ya? Matías, no te veo haciendo nada. Pide ahí tu mamita que te dé un cuadernito, una hojita, ¿sí? No. A ver, todavía no, espere, todavía no sume nada. Estamos haciendo la actividad.
Le estoy explicando cómo vamos a hacer. Ahora, cuando yo ya tengo este ejercicio, lo vamos a hacer con trazo. Mire lo que vamos a hacer con trazo. Six. Entonces yo voy a hacer el six de esta manera. One, two, three, four, five, six. ¿Mm? Y el plus lo voy a poner de otro color. Plus, ¿sí? Y el three. One, two, three. Pero usted lo va a hacer, por cada rayita que lo va a hacer, tiene que decirlo así como yo lo dije. One, two, three. De eso se trata la actividad. Si usted no pronuncia, no puede practicar el idioma inglés. No lo va a practicar al 100% como el profesor le gustaría, ¿sí? Entonces vaya haciendo el trazo, sumando. One, two, three, four, five, six. Is... How much? ¿Cuánto era? Six and three. ¿Se acuerdan? Nine. Entonces voy a hacerlo con el trazo. El nine. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Vamos escribiendo el trazo y pronunciándolo. Sí, solo así podemos aprender inglés. ¿Sí? Ya, ahora sí copien y háganle eso. Me avisan cuando terminen. Quiero escucharles, yo no les escucho pronunciando. Los nombres en inglés. Claro, así one, como yo lo dije. One, three, four, five, six, seven, eight, nine. ¿Cuántos son seis? Nueve. Nueve. Nueve es el nueve. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice, mami? Le voy a dar dos minutos para esta actividad, ¿ok? Hágale. Luego hacemos otra. Ay, ¿por qué no? Cuidado, me comes, Matthew. Mucho abriste la boquita. Francis. El lápiz. Ven, nota aquí en este cuaderno. ¿Qué cosa? Anote aquí. Está ahí el lápiz para que anote. Pura, rápido. Like this. Apúrate. Lápiz. Profesor, ya. Ok, perfecto. Okay. Sí. Espero que lo haya entendido el ejercicio. Si es que no lo ha entendido. Profesor, ya. Ok. Ya, profesor. Perfecto. Vamos a hacer un. Profesor, puedo participar. Ya, perfecto. Y deme un segundito, ya. Ya, vamos, profesor. Vamos a hacer un último. Two and five. Observe. Uno. Observe. Voy a hacer uno más para los que todavía no han entendido. ¿Sí? Miren. Vamos a hacer el two y el five. Yo no les he escuchado. ¿A poco les he escuchado? Dos estudiantes escuché. El two y el five debemos hacer. La actividad usted tiene que hacer pronunciando. Dos. A ver, vamos a ver. Ya cuélguenle nomás esa llamada. Plus. Seven. Ya, ok. Vamos entonces a hacer un segundo ejercicio. Pero lo debe hacer como yo lo estoy haciendo. Mire. Two plus five is. Entonces vamos a hacer. One, two. Mire que yo pronuncio mientras voy trazando. ¿Sí? De ahí, ¿qué voy a trazar? Voy a trazar el plus. Plus. Five. One, two, three, four. Five, ahí se me fue choquito ahí, ¿no? Is,
¿Cuánto es 2 plus 5? 7. Entonces yo trazo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ok? Hagamos ese y luego pasan al frente a hacer uno ustedes, ¿ok? Le doy un minuto y medio para que hagan este. ¡Profesor! ¿Sí? ¡Soy yo! ¡Soy yo, Matías! Hola, Matías. ¡Yo ya hice! Excelente. Vamos a esperar a tus compañeritos que hagan, ¿ya? Yo tampoco, ya hice. ¡Yo! ¡Yo ya hice! Perfecto. Luego me muestran, sí, luego tomamos una fotito, ¿ya? Con los que han hecho. Voy a esperar un minuto más. ¡Ya hice! Profesor, ya hice yo, soy Necker Barre. Profesor. ¿Ya están listos? Ya, ok. Ahora vamos a ver un voluntario. Vamos a ver tres voluntarios. A ver, déjenme ver la pantalla. A ver quién, vamos a nombrar primero quién va a hacerlo. A ver, déjenme verlo ver a todos. A ver, active la camarita. A ver, levánteme la manito. ¿Quién quiere participar? Vamos a ver los tres primeros. Tenemos Cristian Cueva. ¿Quién más? Leandro. ¿Quién más? Y Francis. ¿Ya? Déjame anotarlos aquí. A ver, préstame un lapicito. Así. Aquí ya tengo. A ver, Cristian Cueva. ¡Profe, te hago! Cristian Cueva. ¿Cuál más dije? Se me fue. Leandro. Leandro. ¿Y el otro cuál fue? Fue Francis. Ya. Ya. Vamos a empezar con esos tres, ¿ok? Obsérvenlo porque vamos a hacer. Vamos a hacer el trazo. Ya, póngame atención. Póngame atención. Vamos a hacer el trazo así como lo hice yo. En este momento yo le voy a activar para que usted pueda hacer el trazo en la pizarra con el dedito, ¿sí? Y yo le pongo la suma y usted me va haciendo así. 1, 2, 3, plus, rayando y pronunciando, ¿ok? Vamos a ver. Póngame atención. Empezamos con Cristian. Solo Cristian. Solo Cristian Cueva, activa el micrófono. ¿Okay? Solo Cristian Cueva y vamos a hacerlo con el siguiente suma. Miren. Sí, esperemos un ratito. Profe, no ¿de qué se trata que tiene que hacer el niño a este en un cuaderno? No le entiendo. Ya, ponga, tiene que hacer en la pizarra, en el teléfono, ¿sí? Porque yo le estoy activando para que usted pueda trazar en el teléfono. Vamos a ver. Six. Plus tú, espérenme un ratito, yo le doy el inicio. Ya sabes cómo era. Six plus two, ya. Vamos a ver, haga el trazo en el teléfono con el dedito, Cristian Cueva. Six plus two, a ver, le escucho. ¿Cómo es? Oye, Marisol, ayúdame el lápiz. Ahí, en ese palito, Aquí, en este palito. Ahí, Ahí toca ese palito. Ya. No quiere. No, en este palito, pero es. El lápiz, Ayúdale con el gato. Vale, vamos con él. Ahí dibuja, mira. Ya, Cristian. Dibuja así los palitos, toma. Ya, coge. A ver, Cristian. Eso, ¿Estás en computador, Cristian? Ya, a ver, Juan, te escucho. Juan. Tú. Di. Soy. Soy. Espérate, pero dibuja el palito, dibuja. Ahí es, ¿cuántos palitos está? Ahí solo veo for you, ¿eh? Five. Ya, ¿cuál más te falta? Six.
Six. Oye, no son seis. Yo veo cinco nomás, ¿eh? Seis. Dos, cuatro. Six. Ok, sigue. Más. No, yo no dije más. ¿Cómo era? No es más. ¿Cómo es el? Yo dije. Plus. Muy bien, a ver, tras el plus. Plus. Más. No, plus. H. Plus, ok, H. Ahora. One. Ok, ahora el igual, ¿cómo decimos el igual? Is. Is, muy bien. Dos palitos. Is. Ahora, okay, how much is six and two, ok? Seven, eight. Eight, a ver, vamos a trazar los eight. Eso es ese. Eight. One. Así do, pronunciando eso, sí. One, two, three, eso. Four, five, six, seven. No, ya, solo está ahí, está ahí nomás, sí. Palito. Eight. Muy bien. Very good, Christian. Very good. Very good. Ok, excelente. Ese es el correcto ejercicio que quería que haga. Ok, vamos con Leandro. ¿Sí? Vamos a cerrar. Vamos con Leandro. Leandro, activate the microphone. Leandro. ¿Ya? Ok, Leandro, te voy a poner la suma, ok. Pay attention. Así mismo como hizo Christian Cueva, me estracha, ¿sí? Veamos. 3 plus 5 is. A ver, empieza la suma, Leandro. 3 plus 5 yeah. is. Use el lápiz para rayar del zoom mismo, ¿no? Igual. No, porque mire. Ya, teacher. Ya, pero ya le hiciste el trazo en el teléfono. Inténtale trazar en el teléfono. Tienes que hacer aquí en el teléfono. ¿No? Claro, tiene que hacer el trazo con el teléfono. Ahí, mira, ahí se puede. Oh. No puedo. Inténtele ahí, trácele para ver si se le sale. Busque el lapicito que debe estar por ahí de escribir, ¿no? Ahí. Ahí está. Ahora sí, hágale al frente de la suma, a ver. Ay. Y hay que hacer así mismo, ¿no? Primero el 3. Con el dedito, solo con el dedito. Solo con el dedito. Ya está el 3 ya. Ya. Al ladito, ponle el más. Eso, ya. Aquí mira lo que te dictó el profesor. A ver, ahí está el 3 plus 5. Mm-hmm. Primero hagamos el 3. Más acaladito. Este es. Okay, vamos a hacer una pausa ahí. Mire, Leandro, le voy a explicar nuevamente, ¿sí? Porque parece que no me escuchó en la explicación que yo estuve haciendo. Tenía que hacerle el trazo así de esta manera, mire. Como yo le puse la suma ahí, usted tenía que hacer 1, 2, 3. Y luego decir plus 5. 1, 2, 3, 4, 5 is 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Así teníamos que hacer el trazo, ¿ok? Con una rayita, ¿ok? De esa manera le hace hacer en casa, ¿ok? Vamos a hacerlo con Francis ahora. Luego, Leandro, te igualas, ¿ya?
Vamos a hacerlo con Francis. Francis, ¿me avisa si ya estás listo? Ya. ¿Ya, Francis? Ya, te voy a poner la suma, a ver. Veamos. O sea, déjame escribirla primero. 3 + 4. ¿Ok? Ahí empezamos. Ya. Coge el lapicito, coge. ¿Cómo así? ¿Cómo me dice? Yo, teacher, déjenme participar. One. Pero habla, tú tienes que decir. 1, 2, 3. Ok. 4. No, ya te pasaste. No, te pasaste. Es solo 3. Voy a borrar, ok. A ver, te voy a borrar y te voy a poner otra vez. Primero tienes que hacer el 3 y luego el 4. El plus, todo okay. Junto, ¿ves? ¿Eh? Ahí otra vez. 1. Ya, es el lápiz. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3, ok. Last. ¿Cuál sigue? Hago. Sí. Plus. Plus. Ok. Como esto. Sí. 1, 2, 3, 4. Excellent. Luego, ¿qué sigue? Is. Is. ¿Y cuánto es 3 y 4? 7. Otra vez las rayitas. Así nomás. Sí, las rayitas. 1, 2, 3, 4, 5. Hágale bajito para que le entre. Sí. ¿Cómo? 7. Excellent, very good, Francis, ¿ok? Esa es la correcta suma que estamos haciendo en inglés. Vamos a ver si tenemos un poquito más de tiempo. Yo, profesor. A ver, vamos yo, a ver. Yo, profesor. Tenemos unos 8 minutos todavía para seguir trabajando. Veamos quién quiere participar. A ver, voy a tomar nota. Ya no, ya sí. A ver, gracias a los que participaron. Yo, profe, Matthew Toro. A ver, voy a anotar Matthew Toro. Vamos a empezar con Matthew. Luego, ¿quién más quiere ver? Tiago. A ver, Tiago. Yo, tiche. ¿Quién más? A ver, levante la manito. ¿Es igual? Ya. Dijo el profesor. Yair, vamos a verlo a Yair. Ok, voy a trabajar con esos tres, ¿no? Empezamos, Matthew. Vamos a cerrar el micrófono todo. Lo voy a silenciar a todos. Empezamos con Matthew, ¿ok? Solo Matthew, activa el micrófono. A ver, Matthew. Te voy a poner la suma aquí. Voy a borrar esto. Matthew. Vamos a ver, Matthew. Te voy a poner 4 + 2. Ok, equal. Ok, Matthew, empezamos. Tienen que ir haciendo 1, 2, 3. Pero en el trazo. Ah, perfecto, ya lo veo. Ajá. Exacto, good. ¿Qué sí? ¿Cómo se llama ese? Blas. Blas con P, ¿sí? Nine. 1, 2, no me dijo el 1, 2, ¿ah? Sí, 1, 2, tienes que decir. 1, 2, is. Excellent. Okay, how much is 1, 4, and 2? 6, ya es la rayita. En inglés anda diciendo. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí al ladito es la rayita. Ya. 6. Excelente, Mati, ¿ok? 6. Muy bien, perfecta suma, ¿ok? Vamos a hacer con Tiago. Vamos a cerrar el micrófono, Matthew. Y vamos a hacer con Tiago ahora. Tiago, te voy a poner la suma aquí, Tiago. Recuerda siempre pronunciar todo, ¿ok? Active the microphone, Tiago. Vamos a ver. 3 + 5. Is. A ver, Tiago. A ver, después.
3 más 1. 3 más 4. Vale, anda, sí, también es así. Vale, sí. Tiago, no veo que estás haciendo el trazo en la pizarra. Dale el trazo. Dale el trazo. ¿Otra vez? ¿Te escucho? Three. Plus. Five. Y. Five. Ok, Tiago, póngame atención. No, esa no era la actividad que teníamos que hacer. Póngame atención. Yo, tenía profesor. Tenía que hacerla así, mire, con trazo. Observe. Observe, Tiago, vamos a hacerlo con Yair. A ver, Yair. Yo, profesor. Ya, espérame un ratito que le tengo aquí a Yair en la cola. Yair, vamos a hacer Yair. A ver, permíteme, Yair, déjame hacerlo. Ok. A ver, Yair, activate the microphone y vamos a hacerlo. A ver, veamos si tú puedes, Yair. Sí, sí, no, no. A ver, por 3 más 5. Y a ver. Más, a ver, 5 y 5 inglés con trazo. 9, 6, 7, 8, 9, 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
Juan, tienes que hacer uno por uno. Sí. Ya, haga. Ana. Juan. Plus. Diga, haga. Hágale tiempo. El trim, haga el trim. Un ruido. Haga con él, haga con él. One, two. Ya, yeah, three. Y ahí tienes que decir igual. ¿Cuánto es? Igual cinco. Pero en inglés. Haga. La respuesta aquí, mi amor, haga la respuesta aquí abajo. Siga, siga. ¿Cuál falta ahí? Yeah. Haga la rayita. Yeah. Yeah, okay, yeah. Excellent. Okay. No nos olvidemos. Perfecto. Thank you, Michael. No nos olvidemos que este signo decimos plus y este de acá tenemos que decir is. Okay. Plus is. Plus is. Okay. Ahora vamos con Nick. Activa el micrófono, Nick. Okay. Nick, we have this exercise. Look. 3 plus one. Ok. Esperemos un ratito que no me salió. Ahí está Nick. Ok, te espero. A ver, Nick, ¿no? Solo Nick. Becerra Murillo, no está autorizado todavía usted a hacerlo, ¿sí? Estamos esperando con Nick. ¿Sí me estás escuchando, Nick? Ah, no, sí. Creo que es el mismo, ¿no? No es así, Nick. Mire, Nick, no me ha puesto atención. Tiene que hacer con trazo. Vamos a hacer con Dylan. A ver, Dylan. ¿Sí me escuchas, Dylan? Dylan. Hola, Dylan. Solo con Dylan, ¿no está Dylan? Ok, bueno, no lo escucho a Dylan. Ok, thank you very much, students. Esta es la clase del día de hoy. ¡Profesor, yo! Ya se nos acabó el tiempo. Vamos a hacer practicar en casa, gracias a los que participaron. A los que no, bueno, no importa, usted puede seguir participando en clase, puede volver a ver este video. Recuerde que es con trazo. Son cosas importantes. Decir el número en inglés y el signo en inglés, y mientras va haciendo el trazo, haciendo 1, 2, 3, 4, plus, y de esa manera puede practicar el idioma, ¿ok? No se ponga a hacer en español, de nada, si yo ya sé que usted ya habla español. Por eso le hago que practique como hemos hecho. Ajá, solo falta que hable nomás. Ya mismo se lo dice. Vamos a activar las camaritas para despedirnos. ¿Ok? That is the class. Practique y espere la guía que ya le voy a mandar con este tipo de ejercicios. ¡Ay, teacher! Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher.